Kratxo egunon, ongi etorriak, eta gero honetan. Bueno, lehenik eta behin, komentatu behar dizuegu, ba, bueno, ba, hemen elkartu garen artean, badagoela jende asko euskeraz ez dakiena, orduan, ba, tailer guztiak antolatu ditugu moduetan, orain esplikatuko dizuedan moduetan. Lehenengo azalpena euskeraz egingo dugu, eta, bueno, gero sarrera eta eskola bakoitzaren azalpenak egingo ditugu gazteleraz, eta gero egingo dugu galde erantzun erronda bat. Galderak egin ditzakezuen, nahi dituzuen, nahi duzuen hizkuntzan eta erantzuna ere horrela izango da. Euskeraz baldin bada galdera, erantzuna izango da euskeraz, baina gero egingo dugu laburpen txiki bat erderaz baita ere. Eta gero, galde erantzunen ondoren, konklusiotara pasatuko gara. Comentaba que, bueno, como andamos muy justitos de tiempo y aquí nos hemos congregado gente de diversas procedencias, pues no vamos a poder hacer el taller bilingüe completamente. Entonces, vamos a hacer la presentación en euskera, luego las presentaciones de cada centro serán en castellano y luego la ronda de preguntas, pues ya cada cual que pregunte en la lengua que quiera y la respuesta será así. En caso de que la pregunta sea en euskera, se hará luego un pequeño resumen para que los que no hayan entendido lo puedan entender. Y luego ya pasaríamos a las conclusiones. Bueno, eta hori esan da, ba, hasiko gara. Helduen prestakuntza eta partaidetza deitu diogun tailer honetan, hiru esperientzia azalduko dizkizuegu. Esperientzia hauek, kontekstu, testu ingurune desberdinetan sortu badira ere, eta diferenteak dira, horregaitik, guztiok jarri ditugu martxan, ba, bueno, helburu berdintxuekin. Eta gaur, ba, zuei, helarazen nahi dizkizuegu, ba, zuentzat ere, ba, baliagarriak izango direlakoan. Horretarako, hemen ditugu, Tarrasako Montserrat Eskolako Awatif Sahili, bai? Bai. Gurasoen formakuntza irakasle modura eta bitartekotza lana egiten duena. Eta bere ondoan Nuria Marin Eskolako irakaslea da. Hauek familien alfabetizazioari buruz hitz egingo digute. Gero bigarren zentroa da Barcelonako Labernedako helduen hezkuntzako zentro bat. Etorri dira bi pertsona baita ere, Yolanda Díaz partaidea eta bertako irakaslea Vanessa Arrufet. Eta hirugarren eskola Gipuzkoatik Pasaiako trintxerpekoa da. Bueno, beraiek hitz egingo digute helduen formakuntzari buruz, baina ikaskomunitate baten ikuspegitik. Helduen formakuntzako zentroa oso handia da, baina ikaskomunitate bat. Eta hirugarren zentroa Pasaiako Carmengo Ama eta etorri gara Cristina, familien eta bestelako eragileen antolaketa eta partaidetza departamentuko ama koordinatzailea da eta Argina Sagastume proiektuan, bueno, koordinatzen dudana. Bueno, antes de empezar con las exposiciones, queríamos hacer hincapié a todas las personas que estamos aquí lo importante que es para nosotros la formación y participación de las familias y de las personas adultas en general. Tenemos cada vez más claro que ni la escuela sola puede educar a sus alumnos y a sus alumnas y que ni tampoco las familias lo pueden hacer. Esta tarea ya la vemos que tiene que ser una tarea compartida entre familias, entre la escuela y todos los agentes educativos y sociales del entorno. Los aprendizajes de los niños y las niñas dependen cada vez más de las interacciones que tienen con todas las personas que se relacionan, tanto en la escuela, en la calle como en casa. Entonces, vemos que, bueno, cuanto más formadas en todos los campos y en más campos estén estas personas que interactúan con estos niños y niñas, pues esas relaciones y esas interacciones serán más ricas y más constructivas para ellos. Y por eso, bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver en cada
centro cómo plantean pues, la formación de las personas adultas y de las familias. Vamos a dar paso entonces a Watif Shahili y a Nuria Marín, de Montserrat, de Tarrasa. Bueno, yo quería presentar la escuela. Nosotros somos un centro que está situado en el barrio periférico de Tarrasa y se caracteriza por ser un barrio en el que van llegando las diferentes oleadas migratorias, zonas de diferentes puntos de España, y ahora cada vez se están incorporando personas de diferentes países. Y actualmente, básicamente, es casi todas las personas que ocupan el espacio, marroquíes y ecuatorianos. De manera que muchos españoles que vivían en este barrio se están trasladando a otros barrios de Tarrasa. Nuestra comunidad de aprendizaje ya lleva 7 años en funcionamiento. Nosotros consideramos que es un cambio muy importante, entre otras cosas porque trabajamos en comisiones mixtas. Los objetivos que trabajamos los acordamos entre todos, es una ilusión compartida. Y lo más importante es que tenemos la complicidad de todas las familiares. Es muy importante tener en cuenta que hemos hecho la transformación porque participan en asambleas, en comisiones mixtas, que ya conocéis los que estamos en comunidades, pues que está la biblioteca tutorizada, fiestas, voluntariado. Tenemos la comisión gestora, el consejo escolar y en el colegio tenemos también relaciones con los planes comunitarios del barrio y del distrito. Y ello también nos da un impulso a la educación de la escuela del barrio y del distrito Todo surge a través del sueño, como bien conocéis, y es donde las familias expresan diferente era a las 8 de la mañana, aumentar el horario de la biblioteca para poder hacer deberes, porque tienen pisos pequeños y los niños no pueden estudiar en casa ni hacer deberes, ¿no? Hacer más actividades extraescolares, porque son niños que están mucho en la calle. Las mamás extranjeras marroquíes pedían conocer la cultura árabe, dar a conocer el idioma a los alumnos, tener más entrevistas entre padres y maestros era una demanda, y también más soporte de los profesores y de los alumnos, y pedían clases de informática para los familiares, de gimnasia, de catalán, de alfabetización, y también cursos de psicología para las familias. Todos estos sueños hemos intentado dar cabida, y uno de ellos y muy importante es la alfabetización, que empezó hace 7 años con voluntariado. Los sábados por la mañana abríamos la escuela, que era una cosa muy nueva para nosotros, con voluntarias que eran también técnicas, era una técnica que trabajaba en el ayuntamiento, y poco a poco el proyecto de alfabetización se ha ido consolidando, de manera que ahora Abatif, que es la monitora y mediadora que trabaja en la escuela, os va a explicar cómo lo llevamos acá. Hola, buenos días a todos y a todas. Antes de empezar, me gustaría dar una imagen del grupo o de nuestro grupo. Nuestra imagen son madres que entre 20 y 40 años vienen de zonas rurales de Marruecos, no han ido nunca a la escuela, no saben leer ni escribir, excepto algunas que vienen de la ciudad y que saben leer y escribir, pero también tienen un nivel muy de nivel de primaria o de secundaria. Entonces, eso lo que hace es que tenemos muchos niveles y diferentes necesidades. Por lo tanto, da mucho esfuerzo para las monitoras y para el profesional, ¿vale? Es decir, y entonces, ¿cómo organizamos? Entre todas las monitoras, las voluntariadas, las madres, las mediadoras, decidimos hacer decidimos el horario, por ejemplo. El horario hacemos de 3 a 5, que puedan ir a dejar los niños en la escuela y salen a las 5 menos 4 para que puedan ir a buscarnos, ¿vale? Decidimos también juntas que pueden venir con los niños más pequeños, porque al principio cuando empezamos no tenemos las monitoras para guardar los niños. Entonces ya decidimos de que vienen con los niños más pequeños. Decidimos, ¿qué más decidimos? Decidimos el horario, queramos todas mujeres para tener más confianza entre ellas, para romper la timidez, etc. Y decidimos también que hagamos castellano oral. Como ya la mayoría es analfabeta, decidimos hacer el castellano oral. Y poco a poco empezamos 4 personas y ahora somos 25 con una lista de espera, porque no hay más plazas.
¿esto cómo se consiguió? Se consiguió por dos lados. Uno, que ha habido el boca a boca entre ellas y así van aumentando. Y por el otro, porque el esfuerzo enorme de la escuela de buscar el material, el espacio, las voluntarias, monitoras, etcétera, etcétera. Y también se pidió a las madres el compromiso de cumplir la asistencia y justificar el absentismo. En la clase de castellano tiene mucho éxito por varias razones. Uno de ellos, que entre todas hemos elegido los temas de la vida cotidiana, como por ejemplo ir al médico, ir a comprar, para que puedan relacionar directamente en el barrio. Por ejemplo, el día que explicamos ir a comprar, al día siguiente vinieron contentísimas porque habrían conseguido expresar en las tiendas y comunicarse con la gente que no es marroquí, y muchos casos, y muchos ejemplos. Y también por otra razón, que somos flexibles en el programa. Quiere decir que dependiendo de la demanda de la escuela y de las madres. Por ejemplo, si la escuela nos ofrece una doctora que venga a explicarnos un tema sobre la alimentación de los niños, nosotros desde la clase intentamos explicarlas a las madres y prepararlas poco a poco para que se interesen del tema. Porque damos la importancia que aquel día que vengan y que ven como una cosa importante para la salud de los niños. Y también que ahora ya últimamente tenemos las monitoras para quedar con los niños mientras se realiza la clase. Y otra cosa más, otra razón más, que hacemos excursiones y salidas dependiendo de la demanda de las madres para conocer el entorno de donde viven y conocer los sitios para poder ser independientes. Por ejemplo, el ayuntamiento, el hospital, el CAP, todo esto. Y también a partir de la clase del castellano aprendimos muchos valores como la convivencia, respeto a los vecinos, muchas cosas que son interesadas para la integración de la mujer en la sociedad o en el barrio donde viven. Y poco a poco ha creado una actividad que se llama Escuela Familia, se hace de viernes por la tarde, de 3 a 5, es cuando viene una educadora social a explicarnos temas específicos de la mujer sobre la salud, la ginecología y otras cosas. Y en ese día se toma el té y charlamos tranquilas, y lo que da más confianza a las madres y pueden profundizar en cosas más importantes de ellas, como ir a trabajar, como colaborar en la escuela, hacer actividades, y muchas cosas más que vemos que es muy importante para la evaluación de los niños en la escuela. Y por último, para terminar, se empezó como un sueño y ahora han salido muchos otros sueños más, como para ser independientes de sus cosas, ir solas a hacer sus cosas, y etc. Yo completaría el tema diciendo que a toda esta situación se ha llegado después de 7 años. En Cataluña, en algunos colegios, estamos en un plan de entorno educativo, que es un convenio que hay entre la Generalitat y el Ayuntamiento, y hay una fuente de ingresos, de recursos económicos muy importante. Si antes estábamos más en precario respecto a ver si teníamos una monitora que nos cedía la Asociación de Vecinos, a ver si conseguíamos aquellas chicas de prácticas que tenemos en la escuela, de educación social, que también podrían hacer de monitoras de las clases para dar una cierta continuidad al proyecto de alfabetización y expresión oral. Pues este año, ya llevamos 3 años en el plan de entorno y tenemos una monitora que es ella,
que nos hace las clases de alfabetización y también de monitora de los alumnos pequeños, estuviste hace 2 años. Y además este año tenemos también las clases de catalán, que es una demanda que ha venido también nueva. Empezamos en castellano porque era la demanda que había, porque ellas están en un entorno castellano parlante, en el barrio, en el colegio, la mayoría de familias son castellanas y es el idioma que más necesitan, pero ahora ya que se sienten cómodas en este espacio, también han visto que les hemos ofrecido una monitora de catalán y están asistiendo con regularidad a las clases. Hay personas que nos han venido de fuera a visitar y se quedan un poco extrañadas de ver un grupo de 25 personas que están voluntariamente con sus críos pequeños, a veces en clase o en el espacio de la ludoteca, pues aprendiendo, ¿no?, con su libreta, su carpeta. Y eso es muy interesante porque en otros espacios de Tarrasa, cuando viene con la familia, dice, no vienen si no es porque tienen una ayuda familiar que viene a través de servicios sociales, ¿eh? Entonces ese es un espacio que, como se ha dado aquello que querían, estamos en clave de éxito. Está muy bien. 5 minutos tenemos. Entonces, otra cosa que también está haciendo muy bien con la figura de la mediadora es que la mediadora se convierte en un referente, ¿no?, para ellas, que hace de puente entre el colegio y la familia. Cosas que se explican en las clases que sabemos que por procedencia pues no les penetran, no las pueden compartir con sus hijos, las maestras hablan con la monitora y le dicen, mira, ahora vamos a trabajar esta fiesta. Y ella también lo incorpora en las clases, de manera que los niños cuando llegan a casa, las mamás tienen información de aquello que vamos trabajando en el colegio, ¿no? Cuando a veces tenemos una situación difícil de seguimiento con algunas familias, es una situación muy habitual que las maestras a través de la dirección nos transmitan esta preocupación, nos ponemos en contacto con la monitora y se establecen relaciones con las familias muy cercanas y generan transformaciones muy interesantes. Hacemos asambleas en las que ya es muy habitual pensar que las familias, las mamás que son marroquíes, pues tienen que enterarse de aquello que la APA quiere, la Asociación de Padres quiere explicar. Por lo tanto, cuando se prepara, la Asociación de Padres dice, sobre todo a Nuria, habla con la monitora, con la que venga a la asamblea para que pueda ir traduciendo. Porque su función no será solamente la de traducir, sino que como es una persona de referente, ¿no?, ella es una persona que es mujer, que es mamá, que es muy respetuosa, que viste muy igual que ellas, entonces es una persona muy cercana, pero a la vez es profesional. Entonces ella introduce aspectos positivos de la educación de los niños y las niñas, ¿eh? En las reuniones, por ejemplo, también me gustaría explicar un caso, ¿no? Vino el año pasado una profesora, hace 2 años, una profesora nueva, P5, que había que explicar sobre la lectoescritura y ella, por su cuenta, hizo una convocatoria de reunión y no le vino nadie. Entonces es que en este colegio empezó así, en este colegio, los padres no participan, las madres no se enteran, no tienen preocupación por sus hijos, no las pasadas. Y eso, cuando ya nos llega así al equipo directivo y a los maestros que estamos en la línea de inclusión, comunidades de aprendizaje y tal, nos dolió mucho y diciéndole que, chica, tú no te has enterado en la escuela que estás. Cuando tienes una situación de este tipo, este es el resultado por tu actuación convencional. Nosotros en comunidades lo que hacemos es otro tipo de convocatoria para tener éxito, que es, trabajamos muy mucho la participación de las familias. ¿Cómo? Con una convocatoria normal y corriente, pero además de boca a boca y además un vaciado telefónico que es a través de la mediadora o de profesor de árabe que también tenemos ya en la escuela, ¿no? Entonces la chica se quedó un poco parada diciendo, bueno, ¿y esto funciona? Pero es que además, en situaciones que son de alto riesgo, porque es una situación nueva para ser profesora, yo me salgo a la puerta y como conozco a todas las madres, voy diciendo, hola Fátima, ¿te acuerdas que la profesora mañana te espera a las 9 de la mañana para cuando traigas los niños entras en la biblioteca que hacemos una reunión? Ah, vale, vale. ¿Qué pasa? Que es que además en el colegio liberamos a esa profesora que a las 9 tiene clase con sus alumnos y entra otra profesora a sustituirla para que ella pueda hacer esa reunión en el grupo de madres. Es verdad que no está en clase, que le tocaría, pero es verdad que haciendo esa reunión luego obtiene unos beneficios que se multiplican de participación y connotaciones de la carpeta con los deberes, el trabajo manual que nos traen los niños, lo que sea, ¿no? Entonces esto es una nueva fórmula que hemos aprendido en comunidades de aprendizaje. Se hacen talleres de disfraces, para hacer talleres de disfraces participa la comunidad de mamás marroquíes gracias al espacio que tenemos de la alfabetización y además la Asociación de Vecinos en las Mujeres también nos ayuda porque es un proyecto que tenemos de escuela, ¿no? Esto es una situación muy, muy comunitaria pero que da mucho juego. La Asociación de Vecinos también interviene dentro del espacio que tenemos de madres para solucionar muchas cosas vecinales, o sea,
como puede ser el cartoncito de limpiar la escalera. Me viene la asociación y dicen, oye, ¿puedo ir un momento a hablar con la UATIF para decirle a ver si puedo entrar en las clases y hablar de un tema que importe, que genera tensión dentro de la escalera? Ah, pues sí. Entonces les explico, oye, mira, que el cartoncito es porque nos lo pasamos de vecina a vecina porque nos toca fregar el rellano o limpiar los cristales de la puerta principal. Pues son estas cosas que se ha llegado después de 7 años de todo este proceso de colaboración. Informática también, la de puertas abiertas. Con la asociación de vecinos, pues lo mismo, ¿no? Cuando ellos tienen un proyecto de jardinamiento que es muy importante, hablan con la asociación de padres y la asociación de padres en la comisión mixta también nos propone cómo colaborar, pues, a que se funcione bien dentro del barrio, ¿no? Que los niños tengan respeto por los jardines y entonces las maestras, sensibles al proyecto, también lo incorporan dentro del día a día de las clases. Las reuniones de voluntariado lo explicaré. En la biblioteca tutorizada también es muy importante la colaboración de las madres. Entonces, como aquí hablamos sobre todo de interculturalidad, me gustaría hacer un apunte. Teníamos una situación en la que los niños extranjeros que se quedaban aquí hace 4 años, pues constantemente estaban un poco tomando el pelo a las monitoras que teníamos. Salían, quiero ir al lavabo, ahora me voy a dar un paseo por la escuela y luego vuelvo a la biblioteca y tal. Y eran magrebíes. Entonces, el discurso era, los magrebíes no hacen caso, los magrebíes mira cómo se pasa, etc. Entonces, llamamos a una mamá que no dominaba el idioma, pero que era un poco líder entre las mujeres magrebíes que vienen a la puerta, ¿no? Y le decimos, ¿qué podrías venir los jueves por la tarde de 5 a 6 mientras están los niños? No, es que yo no puedo ayudarles en los deberes. Dijimos, no, pero ayudarás a gestionar estas pequeñeces que hace que se tensione un poco la biblioteca. Bueno, pues entonces ella estaba allí y su sola presencia, que sabían los niños que ella era la mamá, amiga de su mamá, y que a la puerta le diría que ha hecho el tonto en la biblioteca, se ha levantado, no ha hecho deberes y tal, era suficiente. Pues fue empezar a venir ella y esto desapareció. No hizo falta ni siquiera hablar en una biblioteca. Mirar, hoy viene la mamá, la SUAT, y va a hacer esto, porque si hay algún niño marroquí le tiene que pedir permiso a ella, nada. O sea, ella se incorporó y estaba mirando, se levantaba, miraba los deberes, generaba una situación de distensión, ¿no? Y que los niños se recolocaron bien. En definitiva, la participación de las familias en la escuela, nosotros creemos que aumenta la confianza en el colegio y en el profesorado, es importante. Entienden que la labor que desarrollan los profesores es muy importante y se convierten en cómplices, ¿no? Los hijos se sienten preocupados, o sea, las mamás sienten de que la educación es una preocupación de los profesores porque esperamos lo máximo de ellos y de ellas, ¿no? Que enseguida los llamamos, hacemos reuniones. Luego, lo que también manifiesta el AMPA es que el hacer reuniones en las que hay la mediadora y entre ellas se pueden establecer miradas de complicidad, se dan cuenta de que comparten los mismos objetivos, ¿no? Que es mejorar la educación de los niños, y entre ellas también se empiezan a difuminar tópicos que el no verse, porque a veces estaban en la puerta, eran completamente comunidades que se veían, pero se ignoraban, ¿no? Eran invisibles las unas con las otras. Muchas veces veías en la puerta los bancos sentados de las marroquíes y las españolas en otro banco. Entonces, gracias a estas asambleas y la mediación, hace que estas mujeres se puedan conocer, se miren, se hablen, cuenten con ellas, y eso es importante. Aumenta la tolerancia y la comprensión sin necesidad de hacer asambleas, sino que es en el día a día que se nos vamos transformando todos. Gracias. Bueno, nuestra escuela nace fruto de las reivindicaciones vecinales a finales de los años 70, una vez terminada la dictadura, y puesto que carecía de muchísimos servicios, ¿no? Un barrio que se formó con la inmigración, como digo, y no tenía, bueno, eran todo barracas, no estaba todo sin asfaltar, no tenía de nada, y empiezan a reivindicar todos los servicios que les faltaban, entre ellos la escuela de personas adultas, porque había muchas personas que no habían tenido acceso a la educación. Entonces, lo más importante de cómo nace la escuela es que las personas del barrio luchan la escuela, ¿no? Y ocuparon el centro que reivindicaban para dar las clases allí, luego dieron clases en la calle, etcétera, hasta que por fin se les dio una planta del centro cívico en el que se ubica actualmente. Entonces, las personas del barrio la sienten muy suya, y lo más importante es que es, bueno, sigue siendo un proyecto educativo y social del barrio para el barrio. Es decir, no solo se tiene en cuenta las personas que están actualmente en el centro, sino también a las que están por llegar.
es, tiene una estructura un poco alternativa. Está compuesta por tres entidades. Por un lado está el AFA, que es la Aula de Formación de Adultos, es lo que todos entenderíamos como la escuela pública. Tiene ocho profesores, una plantilla de profesores del Departamento de Educación. Y convive y se gestiona la escuela junto a dos asociaciones: Ágora, que es mixta, y Eura, que es solo de mujeres, puesto que las mujeres han sido el género tradicionalmente excluido de la educación. Y estas asociaciones nacen con el objetivo de garantizar que los criterios con los que nace la escuela se sigan manteniendo y que la gestión esté en manos de las personas participantes. Estas asociaciones son sin ánimo de lucro y se gestionan a través de proyectos. Bueno, la escuela es muy grande. Ya en lo que va de año lleva más de 2.000 inscripciones y aún queda el tercer trimestre por acabar las inscripciones. A mí lo que más me sorprendió, porque yo soy participante, soy alumna de la escuela, lo que más me sorprendió fue pues, que en las clases, bueno, las clases y en el centro pues, había voluntariado. Pues, para mí era muy sorprendente ver que había gente que desinteresadamente pues hacía cosas, ¿no?, por los demás. Me pareció, bueno, increíble, no estaba acostumbrada. Y de hecho yo, que hice el acceso para mayores de 25 de la universidad, todos los que nos daban la formación eran voluntarios, muy capacitados. De hecho yo aprobé a la primera y ahora soy universitaria. Y bueno, es una pasada, ¿no? Porque además los fines de semana venían y impartían clases, esforzándose para que nosotros pues lográsemos, ¿no?, conseguir nuestro objetivo. El equipo en general se involucra mucho y nos intenta hacer que nos integremos todos y nos orienta para que nos ayudemos unos a otros, o sea que promueve mucho que entre unos y otros pues nos apoyemos en lo que vayamos más flojos unos, ¿no?, y otros más a eso nos vaya mejor, vamos. El hecho es que, bueno, la escuela no es que actúe por ahí al margen, sino que trabaja conjuntamente con otras entidades para promover el modelo de educación democrática de personas adultas y para mejorar su entorno más directo. Por ejemplo, promueve muchas actividades en el barrio y bueno, tiene mucho poder de convocatoria, ¿no?, para movilizar a la gente, para que este proyecto pues, se vea a otros niveles, lo vean en otros barrios o en otras ciudades o bueno, en todo el mundo, ¿no? Y si se puede exportar, pues mejor, porque funciona. Bueno, en la escuela lo decidimos todo entre todas y todos, ¿eh? No, todos somos iguales. Y lo que nos une en el marco de convivencia son los derechos humanos y queda muy claro que ninguno de sus artículos se puede dejar de lado. De hecho, todos se tienen que llevar a rajatabla, vamos. En cuanto a la metodología, es muy transformadora, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, pues, me sorprendía mucho pues, que nos ponían en grupos y te hacen interactuar con personas con las que tú en tu medio habitual pues, no interactuarías, ¿no? Pues personas de otras culturas, de otras razas, de otros países. Entonces te hace ver que, pues, bueno, que son personas como tú, que tienen sus realidades y que son tan válidas como pueda ser la tuya, que a lo mejor si tú no estás expuesto a esto no lo verías nunca o no te lo imaginarías de esta manera y bueno, y nos ayudamos, nos promueven que nos ayudemos tanto dentro del aula como fuera, ¿no? De hecho también se dan pues, amistades y otras cosas, ¿no? La escuela actúa en el barrio para promover la integración social de todos los componentes de la sociedad a todos los niveles. Y en la universidad, en la revista de la Universidad de Harvard se publicó un artículo hablando sobre el proyecto de la escuela, ¿no?, alabando pues esto, la metodología y la forma que tenía de llevar a cabo, ¿no?, el trabajo. Y también tienen un convenio de colaboración con la ciudad de Puerto Alegre y sí, las tertulias literarias las han
las han proyectado a muchos lugares del mundo. En todas las actividades se intenta que las personas de la escuela y de todo el barrio que tengan acceso sobre todo a las nuevas tecnologías, sobre todo las que menos acceso tienen por su nivel económico o por su nivel social en el que se encuentre. Yo cuando llegué a la escuela, pues ya había pasado por otros centros y la verdad es que no me habían ofrecido muchas expectativas, ¿no? Porque casi siempre había problemas de horarios o había problemas de que las clases no estaban bien divididas para horarios de gente que trabaja o gente que tiene niños. El caso es que, bueno, aquí en la escuela, yo cuando llegué me ofrecieron alternativas, me dejaban cierta flexibilidad, intentaban por todos los medios que yo pudiera llevar a cabo pues esa ilusión que tenía, que era la de estudiar y de formarme un poco como no me había podido formar anteriormente, ¿no? Y, por ejemplo, tenía un espacio de Quichaya, yo tengo un hijo y yo tenía problemas porque no podía dejarlo en ningún sitio y, de hecho, pues eso era una de las cosas que hacía que yo no pudiera estudiar o seguir pues, con lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, pues había un espacio de Quichaya que es donde voluntarios ofrecían sus horas libres y cuidaban de los niños, de las madres o de las mujeres que querían pues, hacer alguna clase. De hecho, mi hijo, pues uno de los voluntarios, que se llama Said, que es marroquí, pues es profesor de árabe y mientras yo estaba en mi clase tan tranquila, pues le daba clases de árabe a mi hijo y yo me quedaba tranquila porque sabía que mi hijo estaba atendido y aparte yo estaba llevando a cabo pues mi sueño, ¿no? En la escuela se imparte desde la alfabetización hasta los cursos de acceso a mayores de 25 y pasa con un gran número de talleres que incluyen las tertulias dialógicas literarias y otras actividades ya más dirigidas al ocio, ¿no? Son más de 450 horas formativas divididas en 110 clases a lo largo de la semana, como había comentado. Y bueno, la verdad es que es una pasada porque cualquier persona que llegue allí que tenga alguna inquietud, ¿no?, de llevar a cabo cualquier actividad, pues tiene acceso a un montón de cosas, ¿no?, que además te unen mucho al barrio porque todo lo que haces lo haces con otra gente que a lo mejor tú en tu vida cotidiana pues no lo llevarías a cabo, ¿no? No te mezclarías con otro tipo de personas, ¿no? Y bueno, las actividades son súper diferentes, ¿no? Van desde las matemáticas y la informática hasta a lo mejor pues el yoga o la música o la pintura, ¿no? O sea que hay bastante oferta de... Bueno, en las clases a las que yo asistía y a las que asiste cualquiera que vaya, ¿no?, a la escuela, se potencian mucho los grupos interactivos, que están formados por diferentes personas de diferentes edades, de diferentes culturas y de cualquier procedencia, ¿no? Que se fomenta muchísimo la solidaridad y nos anima muchísimo a interactuar unos con otros y de hecho el resultado es muy bueno y hace esta dinámica hacía que aprendiéramos más, ¿no? Toda esta actividad que tenemos en la Bernera se organiza en el día a día a través de comisiones y grupos formados por personas participantes, colaboradoras, voluntarias y gente del día a día. Con el objetivo de generar transformación social, se reúnen en torno a un tema o ámbito de actuación. Pues las hay de dos tipos, las que se reúnen periódicamente y las que se reúnen para resolver o mejorar una situación concreta. Las que se reúnen periódicamente las tenéis aquí, hay algunas más, pero creo que las más importantes son el grupo de mujeres y el grupo multicultural, que son los que realmente generan más transformación social. Y así como un ejemplo de las que se reúnen puntualmente, pues es
Actualmente tenemos un espacio, o sea, un problema de espacio bastante importante, entonces tenemos la comisión una escuela más grande para intentar conseguir pues, más espacios, ¿no? Porque realmente tenemos ocupado medio barrio para poder ofrecer toda nuestra oferta formativa y la idea es que cuando se haya conseguido esto, pues esta comisión se disuelva. La escuela se organiza por espacios de decisión, que son pues, convocatorias que se hacen para todos los participantes, todo el voluntariado y el profesorado, y donde se deciden pues, las cosas que se tienen que llevar a cabo, los nuevos proyectos, los problemas que hayan podido surgir se solucionan o se llevan a consenso. Y bueno, uno de ellos es el Consejo de Centro, que es una reunión a la que todo el mundo está convocado, como ya he dicho antes, y se aclaran los conceptos y se deciden los nuevos proyectos, ¿no? Por ejemplo, el Grupo Multicultural, que es una comisión de la escuela, donde se reúnen personas a las que les atañe particularmente este tema, pues decidieron pues, querían adherirse a la campaña de su racismo, ¿no? para pedir el derecho al voto inmigrante. Entonces, pues entre ellos, por consenso, decidieron llevarlo al Consejo de Centro, ¿no? Una vez que se hizo entonces la convocatoria y el Consejo de Centro, allí se expuso a todo el centro, a todos los que participamos en la escuela, que se quería hacer esto. Entonces, por consenso se decidió pues eso, adherirse a la campaña de su racismo y, bueno, entonces como escuela nos adherimos a esta campaña y bueno, se llevó a cabo, ¿no? En mi clase hubo un problema de acoso a una chica y durante unos días y entonces toda la clase nos unimos contra esta actitud de unos chicos y bueno, el caso es que la profesora pues, se dio cuenta de que había ciertos problemas en el aula y enseguida pues, se tomaron medidas. Y luego pues, se llevó al Consejo de Centro, se habló del tema, donde también se expusieron las otras formas de discriminación, como son el sexismo, el edismo y el racismo, ¿no? Del Consejo de Centro se quedó en que se llevarían a unas jornadas, que es que la escuela hace cada año, que es donde vamos a soñar cómo queremos nuestra escuela, y donde bueno, se habla de todo el proyecto, de lo que queremos y en esta ocasión pues, se llevó también el problema que había habido, ¿no? con estas formas de exclusión, ¿no? que hay. Entonces se reflexionó y se llegó al acuerdo entre todos de que no se podía permitir este tipo de actos y que no se, para que no se repitiera. Bien, como vamos un poquito mal de tiempo, pues estas son las líneas de actuación en las que se concentran todas las actividades de la escuela, ya sean bien clases, proyectos, actividades, etc. Entonces, en lugar de explicaroslas, creo que es mejor que me lo salte. Si tenéis alguna duda, pues luego si acaso lo hago. Bueno, a mí la escuela la verdad es que me ha aportado muchísimo a todos los niveles y para mí ha sido muy, muy transformador, ¿no? Porque, bueno, lo primero es que yo he conseguido un sueño que había tenido toda mi vida, que yo ya había dado por perdido, no sé por qué, porque creía que ya no había opción y que había, o sea, que sé, estudiar, ¿no? Y de hecho, pues ahora pues, estoy haciendo psicología y estoy encantada. Y además he visto que tenía más posibilidades de las que ya pues, ni yo ni muchas personas en mi situación creeríamos que teníamos. Y si el sistema te aporta opciones y soluciones, evidentemente tenemos muchas más. Bueno, nuestra forma de encarar la vida es diferente. Y bueno, he aprendido a considerar y a respetar muchísimo otras formas de vida. De hecho, yo tenía ciertas reticencias, pues, por ejemplo, con la cultura musulmana, cosa que actualmente, pues, gracias a este proyecto y al haber estado yo aquí, pues las he salvado y estoy, bueno, no tengo ningún problema y estoy feliz de haber tenido estas experiencias. Ahora soy muchísimo más abierta y tengo más confianza en mí misma y en mis posibilidades, ¿no? Y considero que si el sistema te lo aporta, el sistema nos tiene que aportar
formas de para que todo el mundo tenga cabida dentro del sistema, ¿no? Que no haya exclusión desde ningún tipo, ¿no? Ni por la edad, ni por la raza, ni por la cultura, ni por nada. Y que sea válido para que todo el mundo aprenda. Ahora, bueno, el caso es que he entendido que la escuela está para que yo me exprese y me escuche, y no para decirme cómo tengo que hacerlo. Cristina San José y Arguiñez Azul. Bueno, nuestro centro es un centro, bueno, mediano, bastante, bueno, de tamaño así bastante bien. Tiene dos líneas, preescolar, infantil y primaria, con dos modelos lingüísticos y tenemos unos 315 alumnos y alumnas. Nosotros también vamos a hablar de la formación y participación de las familias en nuestro centro. A diferencia de las escuelas tradicionales en las que nos hemos formado seguramente la mayoría de los aquí presentes, en una comunidad de aprendizaje se comparten, se sueña, se comparten ilusiones y mucho trabajo, pero bueno, entre todos los participantes de la comunidad, entre las familias, profesorado, voluntarios, agentes sociales y educativos del entorno, el propio alumnado, y todos compartimos pues, para avanzar más y mejor en ese logro de nuestro máximo objetivo, que es el impulsar al máximo los aprendizajes de nuestros niños y nuestras niñas para que tengan el mayor éxito escolar o académico posible. En nuestro caso, fue en el año 1996-97 cuando empezamos a compartir. Empezamos con este proyecto y pasamos pues, por las fases que ayer Julián citó. Y cuando llegó, cuando terminó el sueño y terminó la lección de prioridades, el análisis y elección de prioridades, pues teníamos, cogimos cuatro prioridades, entre ellas la de la organización y participación de todos los agentes participantes de la comunidad, que es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, junto con estas prioridades, para trabajar en esas prioridades, lo que hicimos, lo primero fue formar comisiones mixtas, coordinadas por un miembro del profesorado y un miembro de las familias, un padre o una madre, en cada comisión de trabajo que eran las que iban a trabajar para lograr estas prioridades. Y entonces, en ese mismo momento, es cuando nos surgió la necesidad a todos y a todas, tanto por parte del profesorado como por parte de las familias, de formarnos. Queríamos impulsar las lenguas, queríamos sistematizar la utilización de las nuevas tecnologías dentro de las aulas, queríamos hacer cambios en la metodología, trabajo cooperativo dialógico, etcétera, etcétera. Y tanto los profesores como las familias, pues los profesores habíamos oído campanas por ahí, pero todavía no estábamos muy puestos en ello, las nuevas tecnologías también, los más avispados, entonces andaban bien, pero el resto de las plantillas pues estábamos todavía un poco peces. Entonces dijimos, venga, pues formación, y empezamos con una formación paralela, los profesores en nuestro campo y las familias, sobre todo porque veían que iban a haber cambios en la escuela y veían que ellos querían participar de los estudios de sus hijos, querían ayudar en casa todo lo que podían y querían seguir un camino paralelo con lo que hacíamos en la escuela. Entonces, la primera oferta formativa de Carmen Guama para las familias fue en el 97-98 y fue la que aparece en el lado derecho de Jolas Cooperativo A, Constructivismo A, bueno, a ver, digo en castellano, Juegos Cooperativos,
constructivismo, luego las instrumentales, matemáticas, lectoescritura. Los padres y madres querían saber cómo trabajamos la lectoescritura para ellos también poder trabajar en casa con los niños, euskera y informática. Con el paso del tiempo, bueno, esas necesidades se fueron cubriendo y fueron surgiendo otras inquietudes, otras necesidades y otras propuestas por parte de las familias. Para los niños y niñas fue una gran novedad que sus padres y sus madres, sobre todo sus madres, fueran con ellos a la escuela de la manita y ellos fueran al aula y sus madres se quedaran también en otras aulas de la escuela aprendiendo. Era un motivador, era toda una novedad y ellos estaban muy contentos. Lo que decía antes, con los años esas necesidades fueron cambiando y todos los años, a final de curso, pasamos una encuesta evaluación del proyecto donde las familias evalúan o dan su opinión sobre las actividades que hemos hecho durante todo ese año y hay un apartado que es el apartado de la formación de familias y ahí pues tienen también oportunidad de proponer. Esas propuestas son las que nos sirven de referencia para organizar la formación del año siguiente. Bueno, en consecuencia, el caso es que en estos 11 años que llevamos en marcha, la formación de las familias y la implicación de las familias en la escuela ha ido cambiando, se ha ido ampliando y enriqueciéndose. Y hoy en día pues, tenemos una amplia y variada oferta formativa de la que sabe muchísimo Cristina, porque es ella la madre coordinadora de justo el Departamento de Trabajo de Organización de la Participación de las Familias y los Agentes Externos. Y bueno, pues le paso la palabra. Hola, quería hablaros de los cursillos que tenemos. Tenemos una amplia gama en el cual hay varias clases. Unos son durante todo el curso y otros son trimestrales y algunos hay puntuales, como charlas y así. Durante todo el curso tenemos manualidades, que está abierto de cara a la gente del barrio también y es bastante demandado. Tenemos uno de euskera, que es en colaboración con el Euskaltegi, por la campaña de transmisión de euskera que tiene el Ayuntamiento de Pasaia. Entonces, la ventaja que tenemos es que vienen al centro a dar el primer curso y luego ya, si quieren seguir, van al Euskaltegi municipal en los cursos siguientes. Luego tenemos la Escuela de Padres Madres, que está impartido en colaboración también con el Ayuntamiento, pero lo paga íntegramente el colegio. Y sí es también uno de los cursos más demandados. Estos tres, digamos que llevan con nosotros como muchos años. Están bastante instaurados en el centro. Luego otros hacemos trimestralmente, o dos trimestres, depende. Tenemos el de informática, que ha habido años pues, que a veces no ha salido, pero llevamos varios años que otra vez ha salido. Puede ser de iniciación a la informática o de internet. Luego tenemos el de hierbas medicinales, que el año pasado se hizo pociones, ungüentos, y este año se va a hacer una continuación, todavía no ha salido, lo vamos a exponer este trimestre. También lo paga el centro y luego los padres suelen tener como una sesión con los niños de primaria para cantarles y contarles esos cuentos y esas canciones que han aprendido. Tenemos uno de costura que ha salido este año, tenemos cocina internacional o digamos también regional. Ese se hace una vez pues, al trimestre o al mes, depende de la disponibilidad de esas madres. Mañana además tenemos uno de origen portugués con una madre que va a hacer pues, un postre portugués. Luego tenemos charlas puntuales pues sobre pediatría, sobre dietética, sobre el uso de internet en la familia. Estos cursos intentan que no se junten unos con otros, se intenta hacer cada uno en un trimestre para que las familias tengan disponibilidad a poder acceder a todos los cursos. Porque si en ese momento, el mismo día o
igual no tienes disponibilidad de esa semana, cogerte dos días libre o que solo tienes uno, pues que puedes acceder al cursillo. También hay una señora, por ejemplo, vino y nos fuera del colegio y nos dijo que pues ella estaría dispuesta a los trajes regionales de aquí a enseñarnos cómo poner el pañuelo pues, de distintas maneras, cómo poner las abarcas para que no se caigan. Ella era de un grupo de baile y me parecía interesante y la verdad que se hizo y hubo bastantes madres. En total hay 67 madres, abuelas, padres matriculados. Todos los cursillos se imparten en el centro escolar. A poder ser en el horario lectivo. Se ha intentado hacer fuera del horario lectivo y algún cursillo ha dado resultado, pero normalmente la demanda es dentro del horario lectivo. Así pueden recoger a sus hijos cuando salen y terminan. Aunque los cursos, algunos son gratuitos porque los paga el colegio, se intenta que valga lo menos posible. Suele ser unos 10 euros, puede ser que alguno salga más caro. Y cuando uno tiene interés muchas personas, e igual solo hay 3 o 4 personas que están interesadas, se les reúne y se intenta hablar con ellas a ver qué les parece pagar una mayor cantidad. Si ellas están dispuestas, se sigue para adelante con el cursillo. Desde el principio, la participación del colectivo de padres madres ha sido muy importante y la verdad que ahora la presencia sería insustituible de las familias en el centro. Hemos hablado de cursos de formación y participación de las familias, pero hay otros foros en los que también participan las familias, que es la coordinación de departamentos y comisiones de trabajo, que hay unas 10 madres, las delegados, delegadas de aula, que son 21, el contrato de aprendizaje, que lo hace cada familia con su tutor, la comisión gestora, que son 5, 4 madres y un padre, comisión de convivencia, una comisión de seguimiento del futuro edificio nuevo y de la ESO, que serán unas 12 personas. Participación de plataforma municipal para la regeneración de la bahía de Pasaya. Hay 2 personas, un representante del AMPA y uno del foro de delegados. El AMPA, que son 6 personas, y luego el consejo escolar, que hay 15. Además de todo esto, tenemos la participación en las fiestas que hay en el centro, como en la Semana del Euskera, el Olenchero, donde van cantando las madres también con los niños, confección de trajes de carnaval y la participación en el desfile, el Día del Libro, que también se hace, las familias de distintos idiomas, pues leen ellos el libro, se hace un circuito y colaboran muy a gusto además. Y cuentacuentos también, que se hace en la biblioteca en horario después del colegio. Lo único comentar ya que también se hace un mercadillo de trajes de caseros que llevamos 2 años haciendo para que la gente que no tiene trajes de casera y pueda acceder a ello, pues hay gente que tiene y no necesita, lo lleva al colegio y la gente lo por 5 euros coge el traje y luego se le devuelve ese dinero. Y nada, simplemente yo ya desde aquí comentar que estos cursillos de formación de padres se hace desde el Departamento de Organización de las Delegadas de Aula. Bueno, y para terminar, bueno, decir que estos años de experiencia, la experiencia nos ha demostrado que la participación de las familias en la escuela es algo progresivo. Pues bueno, pues cuando una familia, una pareja o una madre, un padre se anima a presentarse como participante pues en cualquiera de los foros o cualquiera de participación o cualquiera de los cursos, bueno, ya ha dado el paso de entrar en la dinámica cotidiana de la escuela, empieza a relacionarse con otros padres y madres, comparten sus ilusiones, comparten sus sueños con el resto de los participantes de la escuela, que somos los profesores, otros agentes, etcétera, etcétera. Y se va creando un clima así como de confianza y como de contagio general, de ilusión, que hace que, bueno, pues les vayan
entrando las ganas de tomar parte en otros foros. Entonces, pues bueno, pues entran, pues las personas que entran como delegadas de aula, pues luego se reenganchan en el AMPA, o luego se reenganchan en como coordinadores de alguna comisión, y bueno, y luego pues esa ilusión y esa satisfacción que tienen, que normalmente suele ser así, la gente que participa normalmente suele estar como muy satisfecha de lo que está haciendo, siente la escuela como mucho más propia y se siente mucho más cómplices de lo que está pasando ahí, pues bueno, lo transmiten en el patio, en el barrio, y bueno, pues eso genera el boca a boca y bueno, entonces por eso decimos que la cosa suele ir como progresiva. De hecho, pues la participación de las familias en nuestro centro pues ha ido increciendo y hoy en día sí que nos hemos dado cuenta también que cuando a la hora de la prematrícula, pues estos últimos años pues hay muchas de las parejas que vienen al centro, vienen ya conociendo el proyecto, han oído algo. Algunos pues se han interesado y han entrado en la página web y se han enterado un poco más de qué es eso de comunidades de aprendizaje, que por ahí están oyendo algo. Y otros pues porque la contadora vecina, o la prima, o la cuñada, o el cuñado, vienen ya sabiendo que vienen a una escuela en la que pueden participar, en la que tienen voz, en la que se les escucha y en la que ellos pues también pueden cumplir pues algún sueño o alguna o lo que quieren. Y bueno, y ya para terminar, decir que lo que está claro es que en Carmen Guama ya la participación de las familias está tan arraigada que ya no podemos concebir la escuela sin la presencia de este colectivo. Tenemos padres y madres todos los días pululando en el buen sentido de la palabra por la escuela, y nos hemos acostumbrado todos a ello y lo que queremos es que siga así. Empezamos en el año 96-97 con el proyecto. Después de 8 años volvimos a soñar en el 2004-2005. Volvimos a soñar porque queríamos hacer un balance de lo que habíamos hecho en esos años y queríamos ver si algunos sueños se habían cumplido, si teníamos algunos sueños más. Y de lo que nos dimos cuenta es que habíamos avanzado mucho, que habíamos hecho muchas cosas, pero que todavía nos quedan muchísimas por hacer. Por lo que nos damos cuenta que este proyecto es un proyecto abierto que ha empezado a rodar y no parará. No parará porque, bueno, nosotros somos el proyecto y como no nos vamos a parar, seguramente, pues seguiremos aumentando. Y bueno, y ya hemos terminado las 3 exposiciones.